Hola, buenas noches. Bienvenidos al webinar Elección y diferenciación de distintos taladros, rotomartillos, picadores y demoledores. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por acá y saludamos a aquellos que por primera vez asisten. La noche de hoy estaremos conociendo sobre cómo elegir el equipo óptimo según los requerimientos del proyecto a trabajar. Les recordamos que RedPro es la red de beneficios para profesionales más grandes de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi Coches y Color Signature Store by Coches a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña nuestro invitado especial, Francesco Martín, quien será el panelista encargado de brindarnos la información sobre el tema. Les recordamos también que pueden hacer sus consultas a través del panel de preguntas o en el chat, que igual estaremos respondiendo al final del webinar. ¿Podemos arrancar entonces, Francesco? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Como lo dijo mi compañera Rebeca, el tema es elección y uso correcto de los accesorios. Mi nombre es Francesco Martín y voy a hablarles un poco sobre nuestras herramientas, accesorios y tecnologías, más que nada. Somos una marca líder a nivel mundial debido a nuestra amplia gama en tecnología. Al pasar del tiempo, fuimos creando tecnologías que nos hicieron posicionarnos en el mercado. Una de ellas fue la creación de los motores sin escobillas. Como podemos ver en el 2004, esta herramienta fue patentada 10 años, lo que nos permitió ser uno de los primeros en la creación de estos equipos. En 10 años ninguna de las marcas pudo sacar un motor sin escobillas. Ya después de romperse la patente, fuimos creando nuevas tecnologías como la 12 voltios, 18 voltios, litio de litio, que vamos a verlas a continuación. Ventajas de las herramientas inalámbricas: gasto energético, portabilidad, producción más eficiente, ergonomía, seguridad, ahorro en mantenimiento. La portabilidad, más que nada, nos beneficia al momento de cargar los equipos. Ya no tenemos que estar poniéndoles conexiones eléctricas, no tenemos que estar cargando muchas cosas, muchos maletines para hacer nuestros trabajos. Producción más eficiente, solamente tienes que colocar la batería, tener varios reemplazos de baterías para hacer el trabajo más eficiente, cero cable. Los equipos inalámbricos te permiten tener una ergonomía más compacto, más ligero, más seguro. No tienes que estar poniendo conexiones eléctricas. Como primer punto, la tecnología Compact Extreme Technology. Ventajas de estos equipos son los equipos 12 voltios que tenemos en coche, baterías de litio. Estos equipos son más compactos, nos permiten hacer trabajos de ensamble de muebles, trabajos de jigsaw, trabajos eléctricos. Las baterías que contamos con estos equipos son de 1.5 amperios, 2.0 amperios y 4 amperios. Entre más amperaje la batería, más tiempo de carga tenemos para realizar el trabajo.
algunos de los equipos que contamos en Coches. Podemos ver el primero. Taladro atornillador 3 octavos, mandril de 3 octavos. El modelo es DF33T. Es un atornillador. Cuenta con dos baterías, su cargador y su maletín. Es especial para madera, metal, ya sea aluminio. Otro que contamos es el taladro Perculo 3 octavos HP333, que en diferencia con el anterior, más que nada es, este es percutor. Ya te va a servir en ladrillos, bloques, que el grosor no sea tan fuerte. El tercer equipo que tenemos en tiendas Coches, el mismo taladro, pero con accesorios diferentes. Ahí te vendría con un cooler, no, un maletín tipo cooler, juego de accesorios, batería y su cargador. También contamos con combos 12 voltios, dos atornilladores con su maletín de aluminio. Este que ven aquí, si pueden verlo, es un atornillador de impacto especial para colocar tornillos, ya sea en madera, metal, que necesiten una fuerza extra, un torque mayor. Este le hace ese tipo de trabajos. Si me imagino que han visto las pistolas que sacan la llanta de los carros, hace el mismo trabajo de trrr, para un mayor torque. Este también lo tenemos en tiendas Coches. El modelo es CLX228. En diferencia al anterior, más que nada es, el de arriba es un taladro percutor y el otro es el atornillador de impacto. Como le dije, muchos clientes los buscan para trabajos de ensambles de madera, trabajos de jigsaw, trabajos eléctricos, trabajos donde necesiten un equipo liviano, donde no tengan espacio al momento de trabajar. Esos equipos bastante pequeños le van a servir bastante bien. Todos los equipos 12 voltios que mantenemos en tiendas te vienen con dos baterías, su cargador. Y la batería igual te va a servir si en algún momento consigues equipos 12 voltios, ya sea sierra, tenemos caladora, te van a servir con las demás herramientas que tenemos en 12 voltios. Otra tecnología que creó Makita son las baterías LXT, Lithium String Technology. Ventajas de estas baterías: carga rápida, los motores son 100 escobillas, controles de computadora STAR, las baterías 18 voltios LXT, la podemos utilizar con más de 270 herramientas, taladros, sierras circulares, rotomartillos, esmeriladoras. La misma batería las puedo utilizar con las herramientas. Somos líderes en el mercado con los tiempos más rápidos de carga. La batería te ofrece una potencia constante y tiempo de duración en temperaturas extremas. Los equipos con controles de Protection Star,
¿Qué quiere decir esto? Las baterías tienen la protección sobre descargas, sobre calentamientos. ¿Qué otras marcas no cuentan? El cargador que tenemos para estas baterías tienen muchos beneficios. Le menciono algunos. Muchas veces cuando nosotros tenemos baterías o equipos inalámbricos, al momento que tú trabajas con el equipo, las baterías están calientes, ya sea por el sobrecalentamiento que le ejerce al realizar el trabajo. Al momento que tú cargas la batería, muchas veces por lo caliente que está la batería, en los competidores pasa esto que vemos aquí en sistema de carga y descarga de los competidores. Se descargan en una forma uniforme. ¿Qué pasa en ese caso? Ven que presenta descargas rápidas o que no te quiere cargar. Piensas que está dañada. Pero el motivo es que al momento de cargarlas, las baterías no cargan de manera correcta. Las maquitas, la tecnología del XT, al momento de cargar, cargan las celdas a la par. Todas cargan a la par. Y al momento de descargarse, igualmente cargan, se descargan a la par. Eso nos beneficia en que la batería tiene una larga duración. El equipo va a trabajar más eficiente. La temperatura de la batería no va a ser caliente. ¿Qué beneficio le da el cargador a las baterías del XT? Los cargadores Makita, al momento de tú cargar la batería, primero te la enfría. Él tiene un ventilador que primero te enfría la batería, luego te va a indicar que la batería está cargando. Al momento que él llega a su total, su carga total, el cargador no va a seguir cargando la batería para evitar sobrecalentamiento en el mismo equipo o en la batería, más que nada, lo que te va a permitir una vida útil del equipo y de la batería. Otra tecnología que Makita maneja son los equipos BL Motor o sin escobillas. ¿Qué beneficios tenemos en estos equipos? Elimina las escobillas de carbón. Esto permite que el motor funcione más frío, con más eficiencia, una vida más larga del equipo. Te permite un mantenimiento a largo plazo. En cambio, los equipos eléctricos tienes que estar dándole mantenimiento a cada rato, ya que las escobillas se gastan o los cables se van dañando al pasar del tiempo. Estos equipos, el motor sin escobilla lo hace más potente, más compacto,
podemos ver lo que tiene menos fricción, más torque. Y tiene hasta un 50% más durabilidad que los equipos con escobilla. Como podemos ver aquí, los equipos LXT, controles de protección STAR, fueron creados para una mayor durabilidad y un mejor rendimiento en las herramientas inalámbricas. Es una tecnología de comunicación que permite que la herramienta y la batería monitoreen sus condiciones. Este intercambio de datos en tiempo real protege contra sobrecargas, sobredescarga y sobrecalentamiento. Como le mencioné, al momento de cargarlas, él primero te va a enfriar la batería y luego te la va a cargar. Al momento que llega a 100 la batería, él no sigue cargándola para evitar sobrecargas y sobrecalentamiento. Eso te va a dar una vida útil a la batería. Como podemos ver aquí, algunos modelos 18 voltios de Makita, de la línea LXT. Este es uno de los equipos más básicos que tenemos en coches. Taladro percutor de media de HP453. Contamos con varios modelos. Algunos te vienen con baterías de 1.5, baterías de 3 amperios, con su cargador. Este equipo te ejerce un torque de 42 newton metros. Puedes utilizar brocas hasta media. El mandril más que nada es de media. Tiene tres modalidades: percutor, atornillador y lo que es rotacional, ya sea para metal o madera, aluminio. Interruptor de gatillo variable. Al momento que tú ejerces la presión en el gatillo, entre más fuerza, así mismo va a ser la velocidad. Entre menos fuerza le ejerzas al gatillo, así mismo va a ser la fuerza que el equipo produzca. Este segundo equipo es uno de los equipos intermedios que tenemos en la línea percutor. LXT es un equipo que nos permite 54 newton metros de torque o de apriete máximo. El mandril viene siendo de media también. Y cuenta con las tres modalidades que les mencioné en la anterior también. Ya viene siendo un equipo más potente. Y al igual que los del gatillo, también un gatillo de velocidad variable. Este equipo nos viene con dos baterías de 3 amperios. Dos baterías de 3 amperios, su cargador y su maletín. Lo que te permite una producción bastante eficaz. No vas a estar teniendo problemas a la hora de que se te descargue una batería, sino que vas a tener el reemplazo. Este otro modelo que tenemos en coches, rotomartillo SS Plus de HR171, con motor brushless o sin escobillas.
lo que te permite trabajos ya sea en para perforaciones hasta 5 octavos, ya sea para plomeros, eléctricos, que necesitan algo compacto. Este rotomartillo es bastante fuerte a la hora de la perforación. Ese lo tenemos en tienda con batería de 3 amperios y su cargador. Tiene dos modalidades, rotacional y rotacional percusión. ¿Qué te permite eso? Vas a poder perforar en concreto y a la vez girar y rotacional solamente para ya sea metal o madera, pero ahí tendrías que utilizar otro accesorio. Otros equipos que tenemos en tienda de la misma línea LXT son las meriladoras o flexibles, los combos de taladros, atornilladores. Como podemos ver, tenemos dos modelos. Uno con maletín de plástico, el otro con bolso. Son algunos de los modelos que contamos en Cochés. Bueno, aquí comenzamos con el tema más que nada de la elección y uso correcto de los accesorios. Makita cuenta con algunas brocas, varios modelos. La HSS de titanio, la HSS de regular, la premium, la titanio premium y la de cobalto. La HSS de titanio, más que nada, es para perforaciones rápidas, ya sea en madera, PVC, metales ferrosos. Esta broca reduce la fricción. Es un material nitrato de titanio. Incrementa la resistencia del calentamiento y corrosión. La regular es un acero de alta velocidad, 10% más útil que la HSS titanio, así que nos va a dar una mayor utilidad en metal, ya sea en madera, PVC, metales ferrosos. La siguiente es la premium de titanio, que es una HSS regular recubrida con titanio, así que le incrementa la proporción a la hora de perforar en metales, maderas y PVC. Pero lo que queremos saber es cómo nosotros elegimos una broca o bueno, sí, cómo elegimos una broca. Lo primero que debemos saber es qué equipos nosotros utilizamos o contamos. Estos tres modelos, el HS de titanio regular o titanio premium, estas brocas se utilizan con taladros de revoluciones altas, perforaciones rápidas. Son especial para equipos que no tengan regulador de velocidad o que sean
de revoluciones altas. Esta HS de cobalto es una de las más compradas por su recubrimiento de cobalto. ¿Qué te permite eso? Son más lentas a la hora de perforar, pero son especiales para trabajar el acero inoxidable, metales fundidos, madera o PVC. ¿Con qué equipos podemos utilizar la de cobalto? La podemos utilizar con equipos de bajas revoluciones. Muchas veces nos llevamos brocas de altas revoluciones para acero inoxidable sin el simple conocimiento, perdón, sin el simple conocimiento que no nos va a servir. Entre menos velocidad tenga el taladro que vamos a, con que vamos a trabajar, más rápido va a perforar el metal. Esta broca de cobalto nos va a permitir una mayor profundidad, más rápido la perforación. Aunque sea lenta, pero la perforación va a ser eficaz. Muchas veces las puntas se nos queman porque el material que vamos a trabajar es muy por decirlo así, pesado o grueso. Al momento que nosotros trabajamos a altas revoluciones, el metal se calienta y lo que hace es que se quema la punta. Así que lo primero que debemos saber es, como les dije, saber qué tipo de taladro tenemos. Si tenemos un taladro de altas revoluciones, si contamos con taladros de altas revoluciones, utilizamos las brocas de titanio, las regulares o las titanios premium, que son para ese tipo de taladros de altas revoluciones. Las brocas cobalto las utilizamos con taladros de bajas revoluciones, menos de 600 revoluciones. Para los trabajos que les mencioné, acero inoxidable, metales fundidos, que necesiten una precisión y que el acero de la broca sea eficiente. Aquí, como podemos ver, partes de un disco abrasivo. Muchas veces cuando llegamos a tienda y buscamos un disco sin saber las nomenclaturas de los discos, como podemos ver, cada información que nos brinda el disco tiene su nomenclatura. Como podemos ver aquí, fast cutting es la característica, es un disco de corte rápido. Como podemos ver aquí, nos indica las revoluciones máximas que podemos utilizar el disco. Eso nos va a decir qué flexibles o esmerilladoras podemos utilizar con el equipo
que no sobrepasen las revoluciones marcadas aquí. Si tenemos esmerilladoras o flexibles de 15.000, 18.000 revoluciones, puede que al momento de hacer cortes el disco se parta y ocasione un accidente. Aquí te va a indicar las dimensiones del disco. Este es un disco de 4.5. El código del disco y el tipo del disco, disco de recorte. Acá vemos el código de barra, la especificación, el material que está enfocado. Al momento de ver las especificaciones, aquí podemos ver la primera letra nos va a indicar la composición del disco. Más que nada, la Z viene siendo un circonio de aluminio. El número nos va a indicar el grado. Entre menos número o entre menos tamaño, el disco es más grueso. Entre más número, el disco es más fino. Ya sea si tenemos aquí 120, el disco es mucho más fino. 60 es un nivel intermedio de corte. La letra esta, aquí podemos ver la letra T, es un disco muy duro, que tiene una dureza dura. Y las letras, las últimas, que nos especifica el recubrimiento. Este disco tiene un recubrimiento de resina reforzada, lo que te permite que el disco sea bastante bueno. Aquí podemos ver la clase de disco que contamos. Tenemos discos de corte fino, plano, discos un poco más gruesos, plano igual, y el modelo cóncavo, que viene con una curvatura, como podemos ver en la imagen. Te preguntarás cuál es el beneficio o cuáles son las diferencias al momento de utilizar estos dos tipos de discos, el plano y el cóncavo. Vamos a decir que vamos a cortar una varilla. Al momento que yo voy a cortar la varilla, yo voy a utilizar un disco plano, lo que en la misma forma, al cortarlo, el disco va a estar muy pegado a la esmerilladora, lo que puede que me deje pedazo en el corte, no vaya a ser rasito, porque está muy pegado a la flexible. En cambio este, el cóncavo, si yo quiero hacer un corte bastante al ras, sí me lo va a permitir por la curvatura. En la curvatura esto es lo que va a estar pegado a la esmerilladora. Y esto es lo que va a cortar, lo que sí lo va a cortar al ras. Más que nada, esa es la diferencia al buscar un disco de corte o un disco de desbaste, ya sea de 4.5 o de 7 pulgadas. Tenemos que ver todas estas nomenclaturas en los discos
y saber qué es lo que vamos a realizar para escoger un buen disco. Otro disco que buscamos son los discos flash. Casi tienen la misma información, el código del disco, las regulaciones de seguridad, aquí te lo indica, utilizar lentes, guantes, la certificación, revoluciones, aplicaciones a las que podemos utilizar el disco, ya sea metal, inoxidable, lata. Y aquí te va a indicar el tipo de grano que es. Como les dije, entre menos número, el grano es más corrugado o más grueso. Entre más número, más fino es el grano. Aquí se ve la imagen más grande, ideal para materiales en inoxidable, metal, lata. Makita cuenta con dos diseños de estos discos, de las hojas, como podemos ver. Estos son especiales para trabajos en ángulos de 10 a 25 grados. ¿Qué nos va a permitir esto? Que al momento de realizar el trabajo, el disco va a tener una mayor se va a pegar con mayor facilidad al material. Lo que nos va a permitir es abarcar más trabajo. Lo que el tipo 27, es especial para ángulos de 0 a 15 grados. En cambio que, en comparación con el otro, al momento que queremos abarcar más área de trabajo, vamos a tener que ejercer más presión por el tipo de las hojas. Este sí te abarca más área del material que vayas a trabajar. Aquí, como te mencioné, las recomendaciones de seguridad. Aquí la podemos ver más grande. Siempre es bueno utilizar guantes, lentes y utilizar la flexible con su protección, ya sea mango y su guarda. Parámetros para elegir un disco de sierra. Primero tenemos que saber qué tipo de materiales vamos a cortar y cuál es su espesor. ¿De qué tipo de máquina disponemos para efectuar el corte? ¿Qué tipo de corte deseamos efectuar y qué grado de acabado pretendemos lograr? Primero, ¿qué tipo de material es cortar? Si es una madera blanda, dura, si son aglomerados, laminados. Eso es lo que debemos saber al momento de buscar un disco de sierra. Si tenemos equipos, ya sea si tenemos sierra de mesa, si tenemos una ingleteadora, si tenemos una sierra circular con cable o inalámbrica. Todo esto va a tomar una decisión en la escogencia de un disco. ¿Y qué tipo de corte deseamos efectuar? Ya sea, si no necesitamos que la madera sea un corte fino, porque podemos ver aquí que los cortes estillan la madera.
si necesitamos un corte fino que no estille la madera, ahí vamos a escoger el disco. Entre mayor dientes tenga el disco de sierra, mayor es el corte fino. Si necesitamos el corte fino, entre mayor dientes tenga el disco, el corte va a ser fino. No va a dejarle la madera estillada. Va a dejarle un material con un acabado fino. Si necesitamos cortar maderas, ya sea para colocar una ventana, colocar una puerta, ahí no necesitamos un corte fino, así que podemos utilizar discos con pocos dientes. Igual acá pasa lo mismo, entre menos números de dientes, el corte es menos fino. Entre más número o más dientes, el corte es más fino. Como podemos ver acá el acabado. Con vástago, este es un corte fino. Igual que la estructura, que los discos de corte de metal. Aquí podemos ver el diámetro del disco, tamaño del eje. Aquí podemos ver la cantidad de dientes que contiene el disco. Este disco tiene 24 dientes, lo que nos va a permitir un corte con acabado menos fino. Esta ranura que vemos aquí, ¿qué nos va a permitir? Que al momento de hacer los cortes, el disco tenga ventilación. Muchos de los discos no tienen esta ranura. Muchas veces nos preguntamos al hacer los cortes por qué la madera o el corte es virado, pero no nos damos cuenta que no tiene ventilación el disco. ¿Qué pasa? Que al momento de hacer el corte, si no tiene ventilación, el metal se calienta y lo que hace es doblarse y el disco corta virado. Ya con esta ranura nos permite tener un corte más fino, más recto. Este es el eje, ya sea, pueden ser de 5 octavos, 3 cuartos, hasta de 1 pulgada. Ya sea, o depende de la herramienta que tengamos. Si es una sierra circular, si es una sierra de mesa o una ingleteadora. Igual nos va a decir las revoluciones máximas que podemos utilizar el disco. Esta es la nueva versión, la nueva línea, la nueva tecnología que Makita sacó. XGT, son equipos 40 voltios, Leon Max, equipos para industria, equipo pesado. Esta innovación de Makita no solo se trata de baterías más grandes y pesadas, se trata de tecnologías de batería e ingeniería de motor que trabajen juntos para un rendimiento óptimo. ¿Qué nos proporciona estos equipos? Más potentes para sitios industriales, mantenimientos exteriores, limpieza comercial. Makita, más que nada, al sacar este sistema, está destinado a coexistir con el XT, a seguir más que nada con el LXT
Y esta línea XGT es una solución para que los usuarios finales cambien de herramienta eléctrica y de combustible a inalámbrico. Como podemos ver, ya se está dejando de utilizar los equipos con cable. Muchas empresas, al momento que tú le hagas una reparación, una remodelaciones, te exigen que no puedes utilizar equipos con cables. Muchas veces llegamos a hacer trabajos en lugares donde no tenemos una toma eléctrica a nuestra disposición o cerca de donde vamos a realizar el trabajo. Estas herramientas nos van a permitir a que el trabajo sea más óptimo, más eficiente, con una larga duración en las baterías. Las baterías son más resistentes, tienen más tecnología, los equipos. ¿Qué beneficios nos da estos equipos nuevos en coches? Alta potencia, como les mencioné, la coexistencia de trabajar con las dos líneas, ya sea la XGT y el XT. Podrás cargar las mismas baterías del XT en los cargadores de XGT con un adaptador que vamos a tener disponible. La tecnología es más inteligente, tendrán programación incorporada, mayor durabilidad, construido resistente. El nuevo diseño de las baterías proporciona una mayor absorción de impacto y tiene una carcasa resistente. Aquí podemos ver los beneficios del cargador: carga rápida, sistema de enfriamiento de aire forzado, alarma seleccionable, baterías LXT compatible con el adaptador. Este es el adaptador que les mencioné. Con este adaptador vamos a poder cargar los dos tipos de batería. Batería 18 voltios, LXT, y batería XGT 40 voltios. Son más compactos los equipos y bastante fuertes. La diferencia de las dos baterías: la batería de 40 voltios es un poco más grande, viene con luz LED verde, en cambio la LXT te viene con luz roja, que lo dificulta en lugares con mucha luz. Esto nos va a permitir la batería de 40 voltios que el indicador se vea en lugares con mucha luz. Estos son algunos equipos que vamos a encontrar en coches. Ya están disponibles en las tiendas. Coches Pedregal, lo podemos ver. El taladro percutor de media, rotomartillo, SDC Plus, perforaciones hasta 28 milímetros, una pulgada, un octavo, y la flexible esmeriladora de 4.5. Como podemos ver, estos equipos, el taladro nos viene con tecnología AFT, BL Motor, que es brushless o sin escobilla, motor XPT, que está disponible para trabajar en, ya sea con llovizna, con polvo. El equipo te va a soportar el trabajo que vayas a realizar. El AFT, que más que nada es al momento de atascamiento, ya sea por el accesorio que estés utilizando, el equipo, al momento que él siente un atascamiento, él va a parar el motor para evitar accidentes con el usuario.
ya sea al momento que se atasque, se le vire la mano al usuario. Muchas veces nos pasa con las merendadoras que se atascan con el mismo material y nos dan un zumbón. Nos mueven. Al momento que estamos cortando, él va a dejar de funcionar el motor. Esta flexible viene con freno eléctrico. Si vemos muchas flexibles, al momento que tú perforas algo y sueltas el gatillo, siguen andando hasta pararse. ¿Qué nos permite el freno eléctrico? Al momento que tú la enciendes, aprietas el gatillo y la sueltas, al instante se detiene el disco. Igualmente, el rotomartillo viene con la tecnología XPT, BL Motor y la opción tecnología ABT, que es antivibración. Evitar las vibraciones que el equipo ejerce al usuario para que el equipo sea mayor eficiente y que el usuario no tenga tanta fatiga a la hora de hacer el trabajo. Muchas gracias. Cualquier pregunta. Estoy para responderla. Muchas gracias, Francesco. Vamos a revisar entonces si alguno de los participantes tiene alguna duda o una pregunta. En la ventana de preguntas y respuestas no tenemos preguntas. Y en el chat parece que, bueno, que se entendió bastante bien el tema. Pues no han salido ninguna duda. Recuerden que igual todas estas herramientas las pueden conseguir en nuestras tiendas o en cochesicia.com y también pueden aprovechar de ver nuevas promociones o más información en nuestras redes sociales, Coches Panamá, tanto en Facebook como Instagram, y conocer también otros seminarios que tengamos disponibles, más información que puedan solicitar. Creo que en ese sentido ya estamos listos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Francesco, por ampliarnos la información. No sé si hay algún tema que quieras, algún dato que quieras dar a nuestros participantes. Bueno, quería informarles más que nada. Pronto tendremos, este mes tenemos mantenimiento preventivo en las tiendas Coches y Novi. Vamos a tener el día 17, el jueves que viene. Tenemos mantenimiento en Coches Pedregal. Cualquier cliente que tenga herramientas Makita, si necesita un cambio de brochas, limpieza, puede llevarlos a la tienda. Igual en las redes de Makita puede meterse y conocer las tiendas que vamos a estar haciendo mantenimiento. Solo eso. Súper, perfecto. Entonces, el jueves 17, mantenimiento en el Coches de Pedregal con las herramientas de Makita. Para que lo anoten y lo tengan entonces agendado. Muchísimas gracias y gracias a todos por participar. Los esperamos en nuestros próximos seminarios y que tengan muy buenas noches.